Padre, enciéndalo. Actualmente Nicaragua cuenta con más del 95% de cobertura eléctrica. Con la actualización, modernización y la ampliación de las redes de transmisión y las subestaciones de energías, estas infraestructuras permitirán al país promover la movilidad eléctrica. Que no solamente se reduce a la utilización de la movilidad eléctrica en vehículos particulares, sino que también está pensada en el desarrollo de la utilización de este tipo de tecnologías en el transporte urbano, en este tipo de tecnología, en por ejemplo, en los equipos de construcción. La ley establece una serie de incentivos y herramientas, especialmente de carácter fiscal, de carácter tributario, que le permitan a las personas interesadas en adquirir este tipo de vehículos ventajas o beneficios para su adquisición. Una de las principales ventajas de la movilidad eléctrica es que mejora la calidad de vida de las personas al no emitir gases tóxicos. Al prescindir de los motores de combustión, evita la emisión de toneladas de gases de efecto invernadero, lo que ayuda a mitigar los efectos del cambio climático, afirmaron los diputados. Solo el parque vehicular del planeta aporta más de la cuarta parte de la huella de carbono en el mundo, solamente los vehículos a combustión. Con esta legislación, nuestro país se sumará a naciones como Chile, Colombia y Costa Rica, que cuentan con estas legislaciones. Tania Sirias, TV Noticias. Niveles de emisión de CO2, áreas de la preservación ambiental.